Historias de Mujeres de la Vida Real es una obra teatral interpretada por 8 actrices españolas. Platos cortos sobre la lucha, la identidad y la búsqueda de su ser adaptado a este nuevo formato llamado Zoom. Conoceremos la historia de Libertad, una niña que se convertirá en adulta, y descubriremos en ella que en realidad muchas mujeres pasan por lo mismo. Que comience la función. Más lejanos por los sueños que soñé, será reflejo del amor de lo que me tocó vivir. Mi nombre es Libertad. Libertad es un nombre femenino de origen latino que proviene de la palabra libertas, que se traduce como la mujer que es libre. La relación entre mi nombre y mi vida siempre fue muy paradójica. Me llamo Libertad, pero mi madre no me deja ir al cine con el chico que me gusta desde los 11 años. Me llamo Libertad, pero mi padre no me deja salir con una minifalda porque cree que los chicos me van a mirar demasiado. Me llamo Libertad, pero quiero salir y no puedo por este puto virus. A mi nombre siempre le sigo un pero. ¡Mi vida es un pero! Yo quiero ser pintora. Pero mi madre me dice que es mejor estudiar algo como derecho. ¡Ay, nena! ¡Nena! ¡No sigas una carrera de vagos! Son años desperdiciados. Pintar cuadritos no te va a dar de comer. No vas a pagar los impuestos con acrílicos. Solo vas a tener manchas que no van a salir más. Con lo que cuesta encima sacar el acrílico. Que si jabón blanco, jabón en polvo, quitamanchas, aguarrás, cloro, vinagre, insecticida y quién sabe cuántas cosas más. Ay, siento que a esta edad las cosas no se ven muy claras porque lo que quiero parece no llevarme a ningún sitio. O eso me dicen los demás. ¿Los demás? Yo no soy los demás. Yo soy Libertad. Pero... Tres amigas se juntan virtualmente tras la separación de su amiga Blanca. Y después de varios giros inesperados, las amigas se terminan uniendo para encontrar su felicidad. ¿Clara? ¿Me ves? Sí, ¿y a mí? Hola, corazón, ¿cómo Hola, estás? Hola, cariño, ¿cómo estás? ¡Mira! Pues aquí, tomándome un vinito. Yo igual. ¿Cómo ¿Qué tal estás? Llevas la cuarentena? Tengo muchas cosas que contarte. ¿Qué dices? Pues estás contando, venga. Bueno. La cuestión es que antes de que empezara la cuarentena, me llevó a cenar a ese restaurante que está por la avenida, ese que es todo rojo por fuera. Ah, sí, ya sé dónde es. A mí Mati me lleva a veces. Es carísimo, pero qué bien se come. La verdad que sí. Y el sitio es, bueno, espectacular. Qué pena que nos tuvimos que ir tan temprano, porque es que Mariano todos los sábados por la mañana entrena. ¿Los sábados también? Sí, chica, yo no sé cómo lo hace. Y cada vez levanta más peso, es increíble. Bueno, todo en él es increíble, la verdad. Bueno, pues como Mati, que terminó una especialización en finanzas el mes pasado y ya está averiguando para empezar un máster en economía empresarial. Y es que no me extrañaría que después de eso hiciera un doctorado, es que... ¿Es tan inteligente? No. A mí ayer, en el congelador, me dejó una notita que ponía: feliz jueves, para el amor de mi vida, te amo. Te amo. Pues a mí el otro día me trajo el desayuno a la cama con una rosa en la bandeja. ¿Te das cuenta? Es que, ¿de dónde sacó una rosa a las 6 de la mañana? Es que seguro que tengo que matar por mí. Si es que nos ha tocado la lotería con estos muchachos. Sí. Y es que en estos momentos pienso, pobre Blanca. Lo dejó todo, ¿eh? Hasta su trabajo, por el tipo ese tan idiota que se lo dije porque se lo dije. ¿Y así se lo ha pagado?
Oye, creo que se está conectando. Empezando a conectar. ¡Qué simpática! ¿Eh? ¡Tú, Catalita! Yo no voy a decir nada. Bueno, de... ¡Hola, chicas! ¡Hola, corazón! ¡Blanca! ¿Cómo estás? ¡Pero qué guapa! ¡Te veo! ¡Estás preciosa! ¿Cómo estás? Mal. Bueno, ¿quieres tomarte un vinito? Échate un vinito y te lo tomas con nosotras, ¿eh? No hay para brindar lejía o desinfectante. Venga, ya no seas exagerada, que la vida sigue. Se acostó con mi prima, ¿entiendes? ¿Cómo se sigue después de eso? Te lo dije, nena. ¿O no te lo dije? Te lo dije. ¿Y con quién se ha quedado el niño? Está en el salón de juegos con mi madre. Bueno, tú ahora preocúpate de emborracharte, bebe, bebe, que yo te vea, bebe, ¿eh? Y olvídate de todo. De absolutamente todo. Pero te he dicho que te lo dije, ¿no? Bueno, vale, ya no digo nada más. ¿De verdad, chicas, vosotras pensáis que con un vino la vida se soluciona? Pues sí. Oh, me voy a llenar la copa. Sí, sí, haces bien. ¿Y qué tal el primer día en el teletrabajo con la nueva empresa? Bueno, me he distraído un poco, pero ha sido insufrible. Imaginaros, se conectaron al chat unas empleadas nuevas recién separadas y las pirañas querían traspasar el ordenador. Es que... ¿Pero había algún piraño guapo cibernético? Pero a ver, Julia, si me acabo de separar y estamos en cuarentena, ¿tú crees que me puedo fijar en eso? Ay, Julia, por favor, tienes derecho a fijarte en otras personas, ¿eh? Has estado mucho tiempo haciendo las cosas demasiado bien. Es hora de que te sueltes. Sí, ahora tienes que relajarte y a otra cosa, mariposa. No puedes pensar siempre en eso. No. Mientras siga el sentimiento de dolor, el olvido no va a llegar. Oh, mira, estás tan asquerosamente filosófica y negativa que me asustas, de verdad, te lo digo. ¿Sabes cuál es tu problema? Te lo voy a decir. Julia. No, se lo voy a decir. Has estado un tercio de tu vida complaciendo a un tipo que no ha sabido valorarte, que nunca te ha querido de verdad, ni mucho menos, que no te ha alentado a hacer cosas, a tener proyectos. Él te quería ahí, metida en la cocina, llevando al nene a la guardería. Eso sí, cuando el señorito llegara a casa, tener las camisas planchadas y la casa en orden. Es que la buena eres tonta, hija. Gracias, amiga, ¿eh? Pero lo consiguió, ¿eh? Pero... Y justo ahora me estoy dando cuenta. Me fui olvidando de mí en cada lavada mano de sus camisas cuando la lavadora no funcionaba. Me fui perdiendo en cada plato que lavé, en cada receta que busqué para sorprenderle. Es que yo pensaba que dar amor era eso. Y solo acabé por perderme. No. Nosotras te vamos a ayudar a encontrarte, amiga. Ahora lo único que tienes que hacer es descargarte Tinder ahora mismo. No. A ver, Julia. A ver, mira. Blanca, mira, yo creo que tú ahora lo que tienes que hacer es, pues, pasar el duelo a tu tiempo. Ahora que puedes estar en casa, pues mira, te pones a ver series tranquilamente, a pensar en ti. Y no te apures, porque no tiene sentido. ¿Vale? Sí. ¿Tú no has considerado, por ejemplo, la opción de perdonarlo? A ver, claro. A ver, ¿qué parte de se acostó con mi prima mientras yo le preparaba una tarta de limón? No se entiende. Es que ya no sé. Lo que quiero decir es que yo creo que pues todo el mundo tiene derecho a equivocarse y merece una segunda oportunidad. ¿Y tú? ¿Perdonarías tú una infidelidad? Pues yo no lo sé. Pero a mí me la perdonaron. ¿Clara? Bueno. No, a ver, yo de verdad, que yo me sentí muy mal y pedí perdón a todas las maneras posibles, pero es que no íbamos a tirar por la borda 7 años de relación por un desliz que tuve y que no volver a tener. Pues sí. Pero Clara. A ver, es que se fue a estudiar por Europa 3 meses y yo, oye, pues una tiene, pues, sus necesidades hormonales. Bueno, esto ya es. Bueno, yo una vez también tuve un desliz.
¿También? ¿Qué? ¿Y no habías dicho nada? Bueno, ¿qué queréis? ¿Que lo publique en el periódico? No, pero se lo podías contar a tus amigas. ¿Con quién fue, eh? No, no, no os pienso contar absolutamente nada. Venga, va, que no se lo vamos a decir a nadie. Vale, entonces sí. Con Leandro. Espera, 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 espera. Cuando dices Leandro, ¿te refieres al...? Sí, sí, al mejor amigo de Mariano. ¡Hija de puta! Oye, que como tú dices, fue un desliz. Sí, pero yo es que no me tengo que sentar a comer con sus padres de vez en cuando. Bueno, ¿y qué es la vida, eh? Si no sentarse a comer a la mesa con hipocresía. Además, pasó una vez y no volverá a pasar, que es lo que importa. No, sí, sí. Sí, es que una vez, de vez en cuando, no pasa nada. Madre mía, menudo puterío tenéis las dos. Yo, sinceramente, no creo que pueda perdonar esto, chicas, no. Ay, mira, Blanca, a mí me parece fenomenal, de verdad que sí, que tú hagas lo que sientas. Pero ahora lo único que te pido es que te descargues Tinder y te dejes ya de plancha y delantal. A machear, se ha dicho. Ay, no sé, no sé. Bueno, tenéis razón. Vamos a ver qué hay para dar like. Vamos, vamos, dale like. Dale. A ver. ¿Tinder? Pues mira, aquí por ejemplo, tienes un bomboncito que vive en Londres y que trabaja en el sector de recursos humanos de una multinacional. ¡Uy! ¡Uy, qué calor me está entrando! ¡Oh, madre mía! Le doy like, le doy like. Dale like. A ver, ¿qué más hay? Oh. ¡Madre mía! Oye, mira, pues aquí tienes a un español que trabaja como profesor de música en el Conservatorio de Madrid. ¡Madre mía! Mm. Oh. ¡Dale like, dale like! Sí, sí, super like. ¡Madre mía! Pero es que sí, guapo. Pero mira qué porte tiene. Mira qué mirada tan penetrante. ¡Oh, sí! Mariano, ¿qué hace una foto de Mariano en Tinder? Ay, no, hombre, no será un perfil viejo, amiga. Que esta foto se la hice yo misma antes de la cuarentena. No, hombre, no, pero ¿cómo va a haber una foto de Mariano? Debe ser una persona que se parece mucho a él, pero que no es él. Voy a ver. ¿Qué es él? Se parece mucho. Sí, pero no es él, cariño, no. Será un perfil que se hizo con los amigotes de risas. Vamos a seguir buscando, chicas, que no, que verás cómo no. Venga, otro, venga, vamos a seguir buscando. A ver. No, que no. ¿Qué hace una foto de mi Mati en Tinder? Bueno, chicas, mejor dejamos el Tinder, ¿eh? Y vamos a seguir tomando vino. No, no, o sea, que somos... ¡pornudas! ¡Pornudas! ¡Bienvenidas al club, chicas! Pero es que él era el tipo perfecto. O sea, que todas esas horas de gimnasio no eran para mí. No, cariño, no. Me voy a tirar todos los títulos encuadrados por la cabeza. Le voy a coger todas sus latitas de vitaminas y se las voy a tirar por la ventana. Que se vaya a casa de su madre. Ay, bueno, bueno, chicas, relajaos, tranquilizaos. Respiremos juntas, ¿eh? A ver, darse cuenta de que las cosas no son como una cree o quiere es una porquería, lo sé. Pero no necesitamos esto y no les necesitamos a ellos. Nos tenemos a nosotras y a este momento. Somos mujeres libres, independientes, y podemos hacer con este momento lo que queramos, mientras no sea salir a la calle. ¿Dormir? ¿Beber? Eso y mucho más. ¿Os acordáis cuando fuimos al evento del lanzamiento del libro de Julia? ¿Yo tengo un libro? Sí. Ah, sí, sí, es verdad. Pues sí, mira, como para olvidarse.
Estabas bajando las escaleras del salón principal con ese vestido con el que estabas preciosa. Y yo no sé qué hiciste, que te caíste 6 escalones del tirón. ¿Me reí tanto? Me dolió, pero admito que me reí bastante, sí. Oye, ¿y a qué viene esta hora? A que eso quiero que sea lo que nos pase siempre. Que nos caigamos por las escaleras, mira tú qué graciosa, en qué momento oportuno. No, caerse, reírse, levantarse. Al final, basta con escuchar tu risa ensamblada con la risa de los que te quieren para recordar que la vida es otra cosa. Había algo más allá de la plancha y el delantal. Hay algo más allá del amor que das y no vuelve. Lo que no es recíproco o lo que no vuelve, duele, sí. Pero lo que realmente importa es lo que se queda. ¿Con quién hablas? Perdón que interrumpa tu monólogo. Se queda. En mi casa lo que no queda es vino. Así que voy a ir a la cocina por más. Oye, chicas, al final, pues por más cuarentena que haya, nada ni nadie nos va a separar. Julia, Clara, pase lo que pase, lo que siempre queda son las amigas. Qué bonito. Cuando la vida presenta muchas trabas internas que no nos permiten avanzar, es necesario revisar los códigos y obligaciones que hemos asumido en forma encubierta y que nos atrapan en un estilo de vida que no hemos elegido. Tal vez sin darnos cuenta fuimos atrapados por el mandato familiar. Este fragmento te invita a reconocer y bucear en tu propio interior. El filósofo, escritor, dramaturgo y crítico francés Jean-Paul Sartre dijo alguna vez antes de esta locura de pandemia: el hombre está condenado a ser libre. Poner la libertad como una condena es de lo más acertado que he escuchado en toda mi vida. Eres libre, sí, tú, pero estás condenado a elegir todo el tiempo. Condenado a tomar decisiones. Condenado a quedarte en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Tanto encierro y condena de libertad me hizo elegir. Soy abogada por mandato familiar. Porque claro, libertad tiene que ser una mujer independiente con buena entrada económica para mantenerse y no depender de ningún hombre. La justificación de mi entorno siempre fue esa. Nunca por otro interés. Igual yo creo que la independencia pasa por otro lado. Las personas que nos rodean son así, no son malas. Nos quieren tanto que hasta quieren decidir por nosotros, como nuestro querido presidente del gobierno Pedro Sánchez. Pero ellos no pueden vivir nuestras vidas por nosotros. Sin darse cuenta, muchas veces, y otras quizás sí con intención, los demás nos terminan imponiendo cosas. A mí me insistieron un montón para estudiar Derecho. Desde los gestos más simples hasta las indirectas más directas del mundo. El problema siempre es que todos opinan, todos hablan, todos sugieren o todos imponen en cierta forma cosas, caminitos, que te llevan a tomar decisiones pues que quizás no son las mejores para uno. Todos se meten, todos influyen, pero nadie, absolutamente nadie, te pregunta ¿qué quieres? ¿O qué te hace feliz? Pero bueno, ahora creo que podré subsanar esta carencia de felicidad con el amor, porque me caso en unos meses, si Dios quiere, y salimos a salvo de esta pandemia, con un muchacho que llevo conociendo ya desde hace un año, guapísimo, profesional, educado, con proyectos de futuro.
Me interesa mucho saber cómo será la convivencia, cómo será nuestra familia. En realidad no sé si estoy del todo preparada para casarme, pero mi madre y mi abuela dicen que es lo que necesito. Lo necesito. Una de las banderas principales de la lucha de las mujeres es el derecho a ser libre, a poder elegir sobre su curso de vida, sobre su profesión u oficio, sobre su vida reproductiva. Este reclamo ha enarbolado miles de movimientos feministas y luchas sociales que buscan acabar con la desigualdad, no de género, sino también de clase. Queremos cambiar un mundo donde mueren mujeres todos los días. Queremos ser libres de andar, libres de vivir, libres de decidir. Eligiendo mal por temil, la culpa es otra vez de mi madre, que me obligaba a consumir Disney desde una edad muy temprana. Porque es con esos cuentitos con los que una se confecciona un prototipo de hombre ideal que después se pasa buscando toda su vida. Te muestran que Cenicienta vivió como una infeliz hasta que conoció a su príncipe azul. Después pasan los años y te das cuenta de que no llegan el príncipe azul, ni el verde, ni el rojo, ni nada que se parezca al príncipe. ¡Qué príncipe! ¡Qué mierda! Encontré con su olor, Alfredo. Es mi cactus. Alfredo no es como Juan. No es como la gente. Nadie me había avisado que casarme no solo implicaba ser la esposa de, sino también ser la madre. Juan pretendía que le lavara, que le planchara, que soportara... El confinamiento, con sus 3, 4, 5 días consecutivos sin bañarse y el mismo pijama desde que todo esto comenzó. Que me pidiera masajes en los pies, no, 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 eso no te lo paso. Que hiciera comentarios insufribles sobre mi queridísima madre. Que me diera órdenes sobre cómo tenía que hacer las cosas para que me fuera bien en la vida y encima que lo quisiera. ¡Tócate el coño! Es que Alfredo me da menos trabajo. Lo riego cuando me acuerdo, pero sobrevive, es un campeón. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? ¡Que no habla! ¡No habla! ¡Que no habla! Ahora me voy con Alfredo hasta el fin del mundo. A hacer lo que yo quiero. A cumplir con mis sueños. Como tuvo que haber sido desde un principio. Pero como será a partir de ahora. Porque podemos elegir. Y eso nos hace libres. Sobre el mar, en este corazón hay muchas piedras. No voy a repetir.